Bueno, primero estoy revisando nuestro marco jurídico que me permita blindar toda la entidad a través de distintas disposiciones legales y operativas. Al referirme de sentar las bases en nuestra entidad, es que precisamente Coahuila en todo su contexto cuente con un marco jurídico en apoyo a la seguridad, al blindaje de nuestro estado, pero sobre todo también el recuento de nuestra infraestructura y también la mejora en esta recta final de los cuarteles de nuestras policías. Hemos trabajado mucho con la infraestructura del ejército mexicano, pero creo que al final merece también que esa parte de inversión pues se dé en los cuarteles de la policía estatal a lo largo y ancho de Coahuila, y sobre todo entrega de vehículos, entrega de armamento. Estoy trabajando en ello y en las últimas inversiones que le hacen falta a la entidad, sobre todo en radiocomunicación. Nos falta una pequeña etapa que vamos a invertir este año, son como 100 millones de pesos, y la adquisición de más vehículos, la adquisición también de armas que ya de alguna forma unas ya incluso las pagamos y unas las han entregado. Estamos en espera que en estos meses se haga entrega y una adquisición nueva también. Es decir, vamos a dejar bien blindado el estado, vamos a dejar la inversión, no se va a detener este año en materia de, aunque es el último año, estoy garantizando que se va a dar la inversión, que va a haber adquisición de patrullas también este año y de uniformes. Es decir, vamos a tratar de que la seguridad vaya caminando bien al cambio del nuevo ejercicio de gobierno, que es en el 30 de noviembre del 2020. ¿Se ampliará también el sistema de videovigilancia? ¿Y qué resultados ha dado esto hasta ahora? Vamos a comprar más cámaras, incluso en coordinación con algunos municipios. Estoy hablando casi de 800 cámaras más que vamos a tener en el estado. Y bueno, repito, la inversión en radiocomunicación va a ser muy importante este año. Vamos a terminar de comunicarnos en la parte de las brechas y sobre todo que las 5 regiones estén entrelazadas con el sistema de radiocomunicación. Lo que habíamos logrado anteriormente era que cada región tuviera su sistema de radiocomunicación, pero no se podían comunicar de región a región. Hoy sí ya están comunicadas todas las regiones, pero nos faltan todavía algunas inversiones para estar al 100%.